Buen día, querido hermano. Hoy el Evangelio nos viene a hablar del poder de Cristo, que tiene facultad para vencer el mal. Dos endemoniados se le acercan diciendo que les atormenta, porque precisamente el Señor Jesús es el sumo bien. Él hoy nos acompaña también a nosotros en medio de las acechanzas del mal, la tentación. Él es el que la vence, Él es el que nos da la fuerza con su gracia, a través de los sacramentos principalmente, pero también de la oración, de la meditación de la palabra. Cuando tú te acercas a Cristo, el mal no tiene poder frente a ti. Es el poder del Señor el que se impone en tu vida. Como dice Pablo, no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Busquemos ese bien que se acreciente cada día en medio de nosotros y sepamos transmitirlo a los demás, con un mensaje alegre, con un mensaje esperanzador. Cristo es el vencedor del mal. Dios te bendiga, hermano.